La sanción aplicable se integrará por la multa del 30 al 40% sobre la pérdida declarada. A ver, del 30 al 40%. A ver, aquí me equivoqué. Entonces la multa sería aquí del 30% sobre la pérdida declarada, que sería aquí la multa de 3 por 5, son 50, 150. ¿Sí? Al 40% sobre la pérdida declarada, coma, así como por la multa que corresponda a la omisión en el pago de contribuciones. De acuerdo a esta redacción, ¿qué puede ser? Bueno, habría que ver si es peleable porque está en la ley. Habría que acudir a otra instancia para demostrar lo contrario. Pero así como está redactada la ley, la multa serían 150 mil más estos 45 mil. ¿Sí? Repetimos, cuando se hubieran disminuido pérdidas fiscales sin procedentes y como consecuencia de ello se omitan contribuciones, que fue el caso que planteamos ahí, toda la sanción que tendría que aplicársele se integrará por la multa del 30 al 40% sobre la pérdida declarada, así como por la multa que corresponda a la omisión en el pago de contribuciones. Se está omitiendo el ISR. ¿Sí? En cantidad de 150 mil. Entonces, mucho cuidado con esto. ¿Sí? Que en todo caso esté redactada la ley. Entonces, sería terrible la consecuencia de pagar, en este caso, dos multas: una por la pérdida fiscal declarada en demasía y otra porque al pagar, al declarar de una pérdida en demasía, me va a originar la omisión, en este caso concreto, en el pago del ISR. ¿Sí? Entonces aquí no tiene por qué hablar de contribuciones, prácticamente hablamos del ISR, que es donde aplican las pérdidas fiscales, pero en fin, sí, muy genérica, sería concretamente el impuesto a la renta. Bien. Correcto. Ahora, o sea, hay que tener cuidado con esta circunstancia. Bueno, ahora vamos a hacer referencia ahora al artículo 108 del código. El artículo 108 del código pertenece al capítulo 2 del título 4 del mismo. Es decir, ya estamos pisando los terrenos de los delitos fiscales. Acabamos de comentar que el título 4 del código se denomina de las infracciones y delitos fiscales. Que a su vez, este título 4 lo dividimos en dos capítulos: capítulo 1 de las infracciones y capítulo 2 de los delitos fiscales. Entonces, al hablar del 108, ya estamos en el terreno de los delitos fiscales. Entonces, básicamente, nuestro código fiscal tipifica dos delitos y sus equiparables. Básicamente hablamos del contrabando y el de la defraudación fiscal. Concretamente en el 108 del código encontramos lo referente al delito, ¿sí?, consistente en la defraudación fiscal. Nos comete el delito de defraudación fiscal que aquel que con uso de engaños o aprovechamiento de errores obtiene un beneficio para sí y un perjuicio, en este caso, para el fisco federal. Bueno, a grandes rasgos es lo que plantea el artículo 108 del Código Fiscal. Ahora, dice, el delito de, concretamente, el delito que hace referencia al 108, en relativo a la defraudación fiscal, bueno, y los equiparables o asimilables a que se refiere el 109 del mismo código, serán calificados cuando se origine por, ahorita vamos a explicar qué se entiende por delito calificado. Entonces, esta parte del 108 nos dice en qué casos el delito de defraudación fiscal será calificado. Dice por, bueno, esto lo dejé únicamente como referencia, o usar documentos falsos, omitir reiteradamente las peticiones correspondientes por las actividades que realicen,
manifestar datos falsos para obtener a la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le corresponde. Dicho sea de paso, cuando pedimos una devolución, ¿sí? Pero para ello usamos datos falsos. Bueno, en esos casos será calificado no llevar los sistemas fiscontables, omitir contribuciones retenidas, recaudar o trasladadas, que es otra cosa que hay que tomar en cuenta también, manifestar datos falsos para realizar compensaciones de contribuciones que no correspondan, utilizar datos falsos para acreditar 2.000 contribuciones, y ¡pum! Nos encontramos con este inciso H. Esto no lo puse aquí, pero fue adicionado el año pasado, en el 2014. ¿Sí? Entonces, el año pasado, en el 2014, apareció en el 108 que el delito de defraudación fiscal será calificado cuando el delito se cometa la defraudación fiscal por o en virtud de declarar pérdidas fiscales y le llama inexistentes. ¿Por qué? Porque queda claro de lo que hemos platicado el día de hoy que, voy a borrar eso otra vez, que si tengo otra vez 2014, tuvo una pérdida fiscal de realmente de 3,5 millones. Claro, esto va a ser poco probable que pase, pero bueno. Y en el 2015, que todavía no acaba, voy a tener una utilidad fiscal de 9,500,000. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo engañar al fisco para pagarle menos impuestos? Con uso de engaños, ¿sí? Lo que conocemos como defraudación fiscal genérica, vamos a llamarla así, ¿no? Uso de engaños, ¿sí? Y tengo un beneficio para mí, y a través de ese engaño perjudica a la otra persona. Bueno, entonces, ¿qué hago? Pues si únicamente le amortizo, vamos a hablar de cantidades históricas, está sujeto a actualización, pero para no meternos ahorita con esos datos, bueno, vamos a poner aquí, actualizado 3,600,000. Correcto. Pérdida fiscal amortizo contra la autoridad fiscal del 2015, entonces sería 00009, digamos una 45. ¿Sí? Se voy a pagar por 5,000,000 como resultado fiscal de 5,900,000. Bueno, entonces engaño al fisco y digo, no, mis pérdidas fiscales no son de 3,600,000, son de 8,600,000. Y obviamente con esto que voy a lograr, que mi resultado fiscal de 5,900,000 se reduzca a 900,000 pesos. Y al reducir mi resultado fiscal, pues obviamente se reduce mi ISR. Entonces estoy cometiendo el delito de defraudación fiscal con uso de engaños, pero para ello estoy declarando pérdidas fiscales que no existen. Realmente vamos a suponer que mi pérdida fiscal fue de 3,500,000 y yo declaro 8,600,000. Entonces estoy hablando ahí como de 4 o 5,000,000 declarados de manera inexistente. Entonces estoy cometiendo el delito de defraudación fiscal. Pero repito, este delito es en virtud de declarar pérdidas fiscales inexistentes. Entonces, eso apareció apenas el año pasado, en el 108. Bueno, alguien puede preguntar, oiga, ¿y qué tiene que ver o cuál sería la consecuencia de que el delito de defraudación fiscal es calificado? Aquí lo dice, en el siguiente párrafo lo dice. Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en una mitad. Como estamos ya pisando los terrenos del delito fiscal, entonces el castigo ya no nada más es de monetaria, es una multa pecuniaria, de carácter pecuniario, sino la sanción, pues obviamente, hablando de un delito, será el de la privación legal de la libertad. ¿Sí? Entonces,
la sentencia condenatoria por la comisión del delito de defraudación fiscal, vamos a suponer fue de 6 años. Ah, pero como el delito de defraudación fiscal derivó por declarar pérdidas fiscales inexistentes, entonces en los términos del 108 el delito es calificado. Entonces la consecuencia es que si la pena son 6 años, entonces la pena se incrementa a 9 años. Entonces, al ser calificado, esos 6 años se incrementan con una mitad de los 6 años. Entonces, la mitad de 6 años son 3. Entonces, 6 más el incremento de la mitad, 9 años. ¿Sí? Y repito, eso se incorporó, ese inciso H se incorporó apenas el año pasado. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, pues está severamente castigado cuando dejamos de pagar el impuesto sobre la renta concretamente, valiéndonos para ello en declarar pérdidas fiscales inexistentes. ¿Sí? Por eso decía que hay que tomar en cuenta no solo dedicarnos a hacer números, sino tener presentes estas cuestiones contenidas en el Código Fiscal. Bien. Entonces, ahora, otra cuestión bastante similar, ¿sí? Nos dice el artículo 111, ¿sí?, del Código Fiscal, dice, se impondrá sanción directa, 111 del Código. Seguimos pisando el terreno de las pérdidas fiscales. Perdón, en el terreno de los delitos fiscales. Sí, 111 pertenece al capítulo 2 del título 4 del Código de los Delitos Fiscales. Se impondrá sanción de 3 meses a 3 años. La ley dice sanción de 3 meses a 3 años de prisión. Así le llaman textualmente. De 3 meses a 3 años de prisión. ¿A quién? Y concretamente la fracción 4 de este artículo 111, quien determine pérdidas con falsedad. ¿Sí? Habría que ver la diferencia entre inexistentes y pérdidas determinadas con falsedad. ¿Sí? Una u otra tendría consecuencias pues, bastante desagradables. ¿Sí? De tener un problema de no solo pagar X o Y cantidad, sino inmiscuido en cuestiones de delitos. En este caso, de carácter fiscal. Entonces hay que tener cuidado ante estas circunstancias. ¿Sí? Entonces, declarar pérdidas inexistentes o declarar pérdidas falsas, las consecuencias previstas en el código, pues pueden resultar muy graves. O sea, hay que tomar en cuenta esto. Únicamente como medida de precaución. Bien. Ahora, otra cuestión que también habría que considerarse mucho en la práctica, ¿cuál es? Esto, si no mal recuerdo, fue adicionado en el 2008. ¿Sí? Inclusive fue reformado en el 2014. Estamos hablando del que será como el penúltimo párrafo del 42 del código. Recordemos que en el 42 del código se enlistan las facultades, las diversas facultades de comprobación, ¿sí? Que son las 9 fracciones que ya sabemos, ¿no? ¿Cuáles son esas 9 fracciones? Fracción primera, así de rápido, rectificar errores aritméticos. Fracción 2, la famosa revisión de gabinete. Fracción 3, la famosa visita domiciliaria para efectos genéricos. La fracción 4, la revisión del dictamen. Y la nueva fracción 9, que se incorporó el año pasado, que se estima que se va a
popularizar, por lo menos de un modo, esa facultad para el año que entra, que es la revisión electrónica contenida en la fracción 9 del artículo 42. Repito, fracción 9 que fue adicionada al 42 el año pasado. Entonces dice, esto viene siendo como el antepenúltimo párrafo del 42 del código. Bueno, dice, en caso, a ver, vamos a platicar por qué. ¿Por qué de esto? Que si no mal recuerdo, se incorporó al código en el 2008. ¿Sí? A ver, haciendo un poquito de remembranza, cuando me tocó trabajar para el fisco, aquí en la Secretaría de Finanzas de la, aquí de Puebla, entonces encontrábamos, voy a hablar de, por ejemplo, que era el 2005. La autoridad fiscal estaba revisando 2005. Dice, ¿sabes qué, contribuyente? ¿Sí? Tu utilidad fiscal es por 2.800.000. Entonces era recurrente esto. Decía, ah, correcto. Este contribuyente sí va para el 2004. Presentaba una declaración complementaria que decía, correcto, en el 2004 tengo una pérdida fiscal por 3.200.000. ¿Sí? ¿Y eso qué? Ah, pues como presenté una complementaria, entonces acabo de causar esta pérdida, por lo tanto, ¿sí? Se come tu utilidad fiscal determinada. Entonces me queda, entonces me quedan 400. Ah, hijos. Sí, esto se hacía a hijos. Entonces presentaba una comunidad del 2004. Entonces amortizaban los 3.200.000 en esa pérdida fiscal declarada en 2004 contra la utilidad fiscal determinada por la autoridad en 2005. Entonces, pues, se comía toda la utilidad fiscal. Ah, a ver, te voy a revisar 2004. No puedes, manito, porque tu orden de visita se limita al 2005. Y aquí no tienes facultades para revisarme 2004. Entonces, ni modo, me debes de tomar mi pérdida fiscal del 2004. Ah, bueno, ¿sí? Entonces, esto se va a ley, si no me recuerdo, sí fue en el 2008, que se adicionó este párrafo. ¿Y ahora qué dice este párrafo? Dice, en el caso de que las autoridades fiscales o la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de comprobación previstas en este mismo 42, pero en la fracción 2. Entonces acabamos de comentar, fracción 2, revisión de, mejor conocida como revisión de gabinete. Fracción 3, visita domiciliaria para efectos genéricos. Fracción 4, la revisión del dictamen por cantor público. Y ahora, la fracción, este párrafo se vio reformado, lo reformaron en el 2014 para incluir ahora la fracción 9, que es la revisión electrónica. Bueno, otra vez, en el caso de la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de comprobación previstas en las fracciones 2, 3, 4 y 9, repetimos, revisión de gabinete, visita domiciliaria, revisión del dictamen y ahora la revisión electrónica, y en el ejercicio revisado, ¿sí? Vamos a suponer que estoy revisando 2013. ¿Sí? Estoy revisando 2013 a través de una visita domiciliaria. ¿Sí? Se disminuyan pérdidas fiscales. Es decir, reviso 2013 y digo que tu utilidad fiscal es por 2.800.000.